Son duras y difíciles las condiciones que tienen que soportar los migrantes mientras esperan obtener una cita de asilo en los Estados Unidos. Más que la niña se me enfermó en el camino. Esto uno los expone a los niños, pero la verdad es que para un futuro mejor. Cuando venimos nosotros no nos estaban dejando entrar, estuvimos 6 días afuera. Ahí estuvimos en la calle durmiendo. En tiempos difíciles, algunos buscan fortaleza, refugio y esperanza en la fe, y es gracias a personas y organizaciones altruistas como la Iglesia de los Santos de los Últimos Días que algunas familias podrán tener una estadía más confortable. Estamos aquí para poder entregar 30 casitas hechas de madera triplay y 2 plantas potabilizadoras a nuestros hermanos migrantes. Pero se entraba mucho el frío. Y entonces en eso estaban terminando estas casitas y me dieron lugar acá. Aquí estamos ya. Sí, bien, bien bonito. Nos alegramos porque más cómodo pues que las carpas. Es más cómodo aquí, más seguro. Hay carpas que están bien inestables y pues con lo helado se mojan rápido. Y como imagínate lo que yo le digo, si a mí me hubieran puesto en una carpa, mi niña a saber en qué condiciones estuviera. Porque acá guarda un poco lo helado, cuando está muy helado, ahora no digamos en esas carpas que se humedecen rápido. No, quizá yo ya estuviera loca, desesperada. Autoridades de Reynosa continúan buscando apoyos para mejorar la calidad de vida de los migrantes. Dentro de los albergues, los migrantes cuentan por lo menos con seguridad, ropa, agua y comida, mientras que muchos de ellos tratan de sobrevivir en la calle o instalándose en solares baldíos como este, en carpas, algunas hechas por ellos mismos. Desde Reynosa, Tamaulipas, México, Martín Juárez, cierre de edición.